shipping on my mind. I know that I will get over it, just give me some time. But look, I'm trying to hit the brakes, trying to flatline. Looking into your eyes, look at me, I'm alright. I think about the memories of us just standing outside. Trying to live a life, trying to live it until we die. Never realize all the demons in my life. Never thought I would go and commit suicide. Primera sangre. What's wrong with me? Why the fuck you ain't take a step back and let me fucking breathe? Did you really have to hurt me? Put me 10 feet underneath. Look right into my eyes and tell me you believe that you know. Primera. The beat normal para Xiaomi. Bueno, este lo buscan como en ajustes, opciones de desarrollador, le dan en búsqueda y bueno, aquí les va a aparecer esto y pues ya cuando bajen, pues para que no se les dañe el celular o algo así, nomás le tienen que subir poco, entonces es lo más recomendable, no tanto. Y pues normalmente trae como 320 o 390, pues eso está bien, pero si quieres tener una mejor sensibilidad, yo lo coloco normalmente en 640. No pasa nada, porque pues así lo usa mi hermano, que para un Xiaomi Redmi 8, que pues tiene buena sensibilidad, pero puede aumentar. Bueno, DPI para el iPhone 11, pues este es el que uso actual, pero literalmente este no necesita nada, pero igual tiene poquito, ya mostraré cómo se coloca. Y pues miren, aquí nomás se tienen que ir a sensibilidad, control por botón, y aquí le dan en curso deslizante y ahí aumentan el DPI, eso llega hasta 100. El DPI para iPhone 6, pues básicamente ahí sí lo uso a 120, y en iPhone 11 no lo uso, ya que pues este tiene un poquito menos sensibilidad y este es muy buen celular. Mi custom HUD es a dos dedos, como pueden mirar, y pues lo he usado en el J2, en el iPhone 6, en el iPhone 11 y en el Xiaomi Redmi 8, y es muy bueno hablar. Bueno, y aquí está mi custom HUD a dos dedos. Este le va a servir para todo celular, o sea, para iPhone, para Xiaomi, Huawei también jugué, y bueno, y lo tengo en todo, lo tengo casi al 100 y como en una forma de círculo para que se puedan hacer cambios de armas y insanos muy fácil. Y el botón lo tengo en 40 y en el iPhone 6 creo que lo tenía en 40 y en iPhone 11 lo tenía en 50. Si le da el fuego, pues la verdad es que no tiene casi ningún cambio, solo le cambio la mira del punto como al 90 y algo, 98, pero eso es normal. Y la mira al 4 solo para levantar mira con car, solo para eso la cambio a 80 y eso es todo.